Vale. Abrimos codos y abrimos un poquito de hombro hasta aquí. Vale. Intentamos bajar los talones. Vale. Tiene algún trámite, David, pero se puede hacer. Bien, bueno, si no, andando ya está. Claro. Todo hay que aprender. Vale. ¿Cómo te ha pasado aquí al principio? Sí, sí. Ha subido. ¿Esos son los trámites que te refieres? ¿Se te acumula? Sí, sí. Hombre, y como tú ahora indicando los puntos y todo, pues quieras que no, ya vas preparado. Luego ya cuando la conoces, pues puedes ir soltando poquito a poco. No, sí. Para si quieres, para. Dice eso aquí en bici, sí. Es que lo que me gustaría es que lo hicieran. No sé si lo habrán hecho o no. Poquito a poco. Bueno. ¿Habéis bajado o no? Sí, sí. Perfecto. Yo voy un poco lejos, pero lo he bajado todo. ¿David lo ha bajado también? Sí, David también. A ver si viene. Perfecto, perfecto. ¡David! Vale. Es que impone un poco. Sí, pero nah. No es nada. Yendo despacito no es nada. Yo creo que impone más algún surco de leprosos. Yo es que si te bajas 6 metros, ¿no? Sí, sí. Mira, este es el tramo complicado. Sí. Vale, aquí. Ya, pero. Pues yo no me veo aquí. ¿Por aquí en medio? Hombre, por en medio por sí. Por en medio lo puedes hacer, pero llegas forzado. Porque luego tienes que dar la curva. Pues te voy a intentarlo, va. Puedes intentar. Me voy a subir ahí atrás y lo voy a intentar. El otro día en la carrera vino un giri por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. Hostia. ¿Para qué le daba? ¿Territorio Epic? ¿Vas a intentarlo, David, o qué? A ver. Venga, ahí. Muy bien, David, muy bien. Venga, va. Ay. Vale, bien. Y ahora, tiene un tramito de slalom o puedes ir recto. Hostia, ahora no recto, nosotros recto, ¿no? Sí, vale. Por aquí arriba, ¿eh?
¡Hostias! ¡Hostias! ¡Opa, este! Ya, te he entendido el recto. Prefiero el slalom. Prefiero el slalom. Me creía que era otro recto, tío. ¡Hostia, qué boquete! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ole, ole ahí! De ¿has coña, hecho, has de hecho coña. Recto? Lo ha hecho todo. Sí, sí. Venga, David. Muy bien. David, muy bien, muy bien. Flexiona un poquito más los brazos. Sí. Ya, Marta, tú. Muy bien, Marta, ¿eh? ¿Ya está? Joder, bien, bien, tío. Vamos a seguir con la clase. A la izquierda, a la izquierda. Por la izquierda, bajas. ¿Por aquí? Por ahí, no hay escalón. Bajas bien, bajas bien, Marta, por ahí. ¿Vale? Vale. Y luego ya te cruzas ahí a la derecha. Venga, yo te aguanto, yo te aguanto. Te aguanto y escala. Te aguanto y escala. Estos pedales sí que tienen tiempo, sí. ¿Vale? Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, venga David, por la izquierda. Por la izquierda, por la izquierda, David, muy bien, por la izquierda. Venga David, bien, 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 bien. Muy bien. Por aquí, por encima de la roca. Hoy vais vosotros de subidón, ¿eh? ¡Hostia, qué bueno! Tienes que flexionar más los brazos, David. Os digo una cosa, yo porque le he seguido a él la rueda y le he visto. Entonces ayuda mucho cuando ves a alguien que se mete. Delante, que lleva la trazada. Sí, señor. Qué clases, ¿eh? Vaya clases. Rueda, ya vas. ¿Quién me quedaba trancada y así? No, no, pero bien, ¿eh? El teacher, ¿eh? El teacher, sí, señor. ¿Cómo hace llevar una rueda buena adelante? Dani, esta mañana dale caña. ¿Cómo hace? Qué cabrón. Madre mía, ¿por dónde está metiendo hoy? Clase magistral. Muy bien, Marta. ¿Conociéndotelas? Sí, sí, sí. Pero para eso hay que hacerlo una vez así. Primero. Que yo ya, tío, después de la primera bajada, que te has tirado y no me has dicho nada, mariquita, ya me fui un pelo. Te sigo, pero voy al tanto, no te creas. Vale. Raíces, ¿eh? Cuidado aquí las raíces.
¡Hostias! Las llantas, tío. Bueno, titanes, pues nada, espero que se me vea bien. No sé, aquí igual no hay mucha luz en el trastero. Ya hemos terminado la rutita de hoy. Han salido 43 kilómetros aproximadamente, en unas 2 horas 20, una cosa así. Y la verdad que muy, muy bien. ¿Cómo se nota el llevar a una persona que controla, una persona que lleva muchos años sobre la bicicleta de montaña, una persona que le pega muchísimo en todas las carreras, quedando además siempre entre los primeros puestos, y como es Miguel Catalán en este caso, y que te enseñe, pues eso, esas senditas, esos pequeños trucos, esas posiciones, ¿vale? Hace mucho el seguir la rueda, sobre todo me he dado cuenta de una persona que le ves por dónde traza y te tiras tú por el mismo camino. En definitiva, te ayuda muchísimo para mejorar, sobre todo también para coger confianza. Y bueno, esperamos, pues eso, salir más veces con él, ¿vale? Precisamente para ir mejorando la técnica de la bicicleta, ¿vale? Que nos vaya explicando esos pequeños truquillos que tanta falta nos hace el ir saliendo también un poquito más fuerte de ritmo y demás, ¿vale? Para ir cogiendo, pues eso, confianza con la bici, cadencia, ritmo, ¿vale? Y ir poquito a poco mejorando en este sentido. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y así, ya sabéis que si ha sido así, apoyadme con un like, suscribiros al canal a aquellos que no estéis suscritos. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otra. Chao, chao.